Hola, soy DJ Kubik y te espero en mi programa Siglo XXI. Hola, soy Javi Guerrero y me podréis escuchar en Maki Calavera. Calavera. Hola, soy DJ Danuki, bienvenidos a Tiempos Salvajes. Hola, soy DJ Peque y bienvenidos a Return to the Golden Age. Y yo le pregunté, ¿qué silba? Dijo vagabundo. Y él me contestó, silbo música, silbo mi vida. ¿Tú qué estás girando? Aquí Gus Lightyear, os espero en Sonido Infinito y más allá. We're approaching the planet Yavin. Hola, soy DJ Hardy y esto es Máquina Inject. The Last Story. Hola, soy DJ Lalo. Y esto es 100% Remember. Hola, soy DJ Sammy y esto es Sonido Tarrasa. Hola, soy DJ Marvel. Soy DJ Tamayo. Bienvenidos a Alien Heart. Step forward into another dimension. We are celebrating the reincarnation. Entra en msk-machina.net y regístrate. Hola, soy DJ Charlie y te espero en msk-machina.net con mi programa BDN Sound. Hola, soy DJ Macintosh y esto sonará en Alternativa Sound. Hola, soy DJ Traya y escucharás en Sonido Masía temas como este. Estás escuchando radio de Fucking Master. Te esperamos todos los viernes de 8 a 10 con DJ Chiqui y DJ Melly en msk-machina.net. Y también podrás escuchar productores como estos. Hola, soy Rubén Espadas, productor en MSK y Old Records, donde podéis escuchar producciones mías como esta. Soy un guerrero de Spy, por mi yo guerrero de un pueblo, ninguna empalla dura tu desgracia. Hola, soy DJ Macintosh y escucharás producciones mías como esta. Últimas incorporaciones en la gran familia MSK. Hola, soy DJ Bill y te espero en mi espacio
a toda máquina, donde escucharás canciones como esto, esto, esto. Hola familia, soy DJ Codro y en Love Remember encontrarás cosas como estas. Esto es MSK Máquina. ¡Sí, señor! ¡Muy buenas tardes, familia! Estamos aquí, buenas tardes a todos, bienvenidos un sábado más aquí con un servidor, Maki Calavera. Yeah. Bueno. Pues sí, señor, se presenta bien la tarde hoy, ¿eh? Sí, señor, familia. Venga, va, mientras me sitúo, venga, va, vamos a escuchar un poquito, familia, bienvenidos a Maki Calavera, ¿eh? Vamos a pasar una tarde aquí con este solecito que nos brinda la madre tierra. Vamos a disfrutar un poquito con la música que más nos gusta. Venga, vamos a escuchar este temita, ¿eh? Y comenzamos programa, comenzamos ronda de saluditos y saludamos a toda esa familia. ¿Acordáis de este temita, eh? Bueno, familia, venga, va, una rondita de saluditos como Dios manda. Ronda de saluditos. Pues vamos a saludar muy fuerte al señor Sammy, Billy, Kike Traya, Sekui, Kevin de Track, Super Lewis, Emilio, Jesse, Javi, Maki, bienvenidos. Y tenemos por ahí a María Jiménez y a Maravillas, bienvenidos y bienvenidas. Y por YouTube, ese Tommy DJ, ese Factory Old School, ese Gotchu. Sí, señor, bienvenidos a todos a MSK, MioMáquina.net, ese Iván,
José, Sammy, Emilio, grande, y el merengón. Buenas tardes, Peña, dice el merengón. Pues muy buenas tardes, sí señor. Triano, esa Eva, bienvenidas a todos y a todas, y ese Lucena Buena. Sí, señor familia, bienvenidos a Maki Calavera. Y ese Codro. Ese David, bueno. Bueno, familia, pues ya sabéis, temas a la cartita. Si queréis escuchar un tema preferido, el tema que más os gusta, pues nada, temas a la carta en cualquier chat de YouTube, la web msk-máquina.net o Facebook Live, MSK Máquina Live, por ahí también podéis pedir unos temitas, y si los tengo, para adelante, Primera horita para todos vosotros. Y hoy tenemos a las 8, hoy hablaremos a las 8 con esos finalistas del desafío de DJs. No os lo perdáis, hablaremos con ellos, los conoceremos un poquito más. Y como no, acabaremos con la mini sesión de mezclas como cada sábado. Petición del señor Quique Traña, gracias hermano, vamos a ello, vamos a comenzar. Bienvenido Javier, bienvenidos a todos. We'll be right back.
Soul of You para el señor Quique Traya. Gran petición, hermano. Señor, fantástica cantadita, ¿eh? Dicen por ahí que esta pega con un hardcore, ¿eh? Con un hardcore, ¿eh? Y venga, vamos a buscarle un tema hardcore. Bienvenido Sergio, bienvenido Consuelo. Bienvenido Sejo, ese musicano.
Der Zahn in dieser Westwand. Kein Deutschland. Die Daimler. To reach. The game. Production. Bueno, bienvenidos a todos que os acabáis de incorporar, ¿eh? Bienvenido, Alberto. Venga, un perque, ¿no? ¿Quieres un perque, Alberto? Pues venga, vamos a buscar un perque para ti. Perque volumen 3, ¿eh? Perque volumen 3, ahí Half a Dream. Venga, va, para ti, Alberto. Ahí, Iván, te estoy buscando el tema, ¿eh, Iván? De todas maneras, vamos a felicitar a la hija de Iván, que hoy nos cumple años. Muchas felicidades. ¡Soy! Petición del señor Factory Old School, ¿eh? Que hoy corren los chats, que da gusto, cabronazos. Un saludo para Bernardo. Ese Tony Nieto, bueno, ¿eh? ¡Hombre, José! ¡Ese Josico! We'll be right back.
el señor Factory. Siguiente petición del señor Danuki, DJ Brujo, Wizards Hearts. ¡Bienvenido, Ivánico! ¡Y es el Lalo! Bienvenido a Anarcanine. Y bienvenidos a todos, si os acabáis de incorporar, bienvenidos a MSK, son las 7:30 de la tarde. Venga, va, hoy cómo corren los chats, así da gusto, familia. Gracias, gracias de todo corazón por estar ahí. No os perdáis, a las 8 hablaremos con los finalistas del desafío de DJs que ha organizado MSK-Máquina.net junto con Remember DJs y Generación Máquina. Hablaremos con ellos, pasaremos un ratito de buen rollito.
¡Bienvenido, Carlos! Juan Cruz. Hombre, ese Mateo, bueno, Jonathan. Bienvenido Raúl, bienvenida Manu. Venga, va, agarraros, abrocharos los cinturones. Esa petición, como aquí no can stop. Gracias, hermanos y hermanas.
ese Emilio Bueno, qué grande que eres. ¡Soy! Sí, señor, de Comaquino. Los niños para el señor Pucci. Mezcla de los años 2000, ¿eh? Magnífica base, magnífica melodía, magníficos años aquellos 2000. ¡Venga, va, sube! ¡Pelotazo! Bienvenido, hermano. Un saludo para Madrid.
have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Peña, porque es que DJ Brujo nos dejó la semillita, y se fue, pero siempre estará en nuestros recuerdos. Gracias, Brujo, ahí donde estés, ¡soy! El señor Pucci nos pregunta cuál es la base que hemos puesto con la de los niños. Se llama Pideca.
edición de Josica Maquinero. Poem, no es del Kubrick, pero es de Futura. Poem, White House Walls, sí señor. Pues eso está hecho, Consuelo. Un saludo a Natalia. Un saludo muy fuerte, Natalia. Cocina, Sammy. La línea. Yo sigo la línea de la vida. Yo sigo la línea. Yo sigo la línea de la vida. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo. Eso está hecho. La línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea. Yo sigo la línea. Yo sigo la línea. Yo sigo la línea de la vida. Yo sigo la línea. Yo sigo la línea. Yo sigo la línea. Yo sigo la línea de la vida. Thank you.
La línea. Yo sigo la línea. La línea de la vida. Yo sigo la línea. Yo sigo la línea. La línea de la vida, yo sigo, la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo, la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo, la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo, la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo, la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo, la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo, la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo, la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo, la línea. Yo sigo, la línea. Yo sigo, la línea. Yo sigo, la línea de la vida. Yo sigo, la línea. La línea. Yo sigo la línea de la vida. Venga, va, petición. Venga, que nos ajustamos ya. 4 minutos para las 8. Venga, va, últimas 2 peticiones. Y una para el señor Sammy. Y la última para el señor. A ver, que lo he visto por ahí. Sí, señor. Ahí te he visto. Y última petición será para... ¡Sistema 3! ¡Sí, señor abogado! Thank you.
familia, vamos a acabar esta temas a la carta con un gran temazo. Sistema 3, Galgue. Sí, señor, qué mejor que finalizar temas a la carta con un grandioso tema de... No hay palabras, Sistema 3. Unos dioses para mí, dioses de la música, que nos abandonaron, pero volverán, porque la historia lo predece. El destino. El destino está escrito, hermanos. Y la máquina va a volver, sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero volverá. Estaremos aquí. ¡Ojalá! ¡Salud, hermanos y hermanas! ¡Esto va por vosotros! Tema, no tiene nombre, no tiene nombre. ¿Cómo vamos a acabar mejor que temas a la carta de, con esta gran petición del señor Emilio? Vamos a ver si nos ponemos en contacto con nuestros finalistas y mi compañero Lalo, ¿eh? Estamos en ello. Vamos a escuchar un poquito este temita up tempo. We'll be right back.
hasta aquí hemos llegado, venga, va. Grandioso tema, cómo cortarlo, Bueno, familia, pues nada, estamos aquí, vamos a hablar con nuestros finalistas, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Lalo. Bienvenido, Lalo. Hola, muy buenas tardes a todos, hola Javi. Buenas tardes, hermano. Vamos a dar la... ¿Me oyes bien o qué? Bueno, tendrás en manos libres, ¿no, cabronazo? Seguro. Espera, que esto tiene fácil solución. Estamos en vivo y en directo, Que quede claro, Esto son cosas de directo. Un poquito mejor ahora, Venga, sí, ahora sí, perfectísimo, hermano. Perfecto. Sí. Pues nada, Lalo, hoy vamos a hablar con nuestros finalistas, que los tenemos ahí detrás, que le vamos a dar paso, le vamos a decir las buenas tardes, Lalo, que le damos las buenas tardes o no. Sí, venga, vamos, adelante, Javi, adelante. Muy buenas tardes, Javi, Maki. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y buenas, Javi. Tenemos por ahí al señor Bertus. Buenas tardes, Bertus. Muy buenas, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ole, y Danoki, buenas tardes. Muy buenas, Peña, ¿qué tal? Te he llamado al móvil, Me gusta el riesgo, Dani. El señor Danuki me ha comentado, hostia, llámame al fijo, que al igual no hay cobertura por aquí. Digo, nada, al móvil, al riesgo, tú. Nada, no te preocupes, Dani, si perdemos la conexión te conecto con el fijo, no te preocupes. Okay. Pues nada, chicos, comentar a toda esta peña que está por aquí, por Facebook, por YouTube, nuestra web, nuestra fabulosa web, y que tenemos aquí a los finalistas, y vamos a hablar un poquito con ellos, que nos expliquen un poquito unas cositas, ¿no? Como la trayectoria, ¿no? Cómo han descubierto el concurso de desafío, etcétera. Yo, como buen administrador, El Lalo se ocupará de los analógicos y un servidor de los digitales. Muy bien, ahí todo por la mano. Muy bien. Vamos a saludar al señor Juanito, que es de Francia, que por motivos de lingüística no podemos contactar con él, ¿vale? Pero le enviamos un fuerte saludo al señor Juanito a Francia. Y bueno, ya le daremos más bombitos de otra manera. Es lo que tiene no saber idiomas, ¿no? Y menos francés. Bueno, pues nada, pues vamos a comenzar, porque si no comenzamos no acabamos. Comenzamos con el señor Bertus. Bertus, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Pues bien, aquí, esperando la llamada y estar con vosotros. Ay, todo el mundo. Ole. Pues nada, oye, Bertus, ¿cómo conociste este desafío? ¿Cómo te enteraste, tío, de esto? Bueno, yo hace un tiempo que sigo y nada, como buen maquinero, voy siguiendo todo el mundo que pincha y que hace seis sesiones. Al ver eso del desafío, pues, ¿por qué no? Vamos a apuntarnos. Vale, claro que sí, ¿por qué no? Porque el no ya lo tienes, ¿no? Es lo que digo. Exacto. Oye, ¿cuántos años llevas mucho tiempo pinchando? ¿Cuándo comenzaste? ¿Comenzaste con controladora? ¿Has tocado platos? Un poco de todo, venga, va. No, yo ya vengo de la vieja escuela. Empecé en el 98 con mi vinilo, como todo el mundo, como en sus acústicos, con sus destes, luego acabé con los técnicos. Hasta el 2005 que decidí parar, pues bueno. Cada uno tiene su tiempo. Una niña y exacto, los niños ya saben cómo funciona. Vaya. Nada, al 2010 decidí volver. A mí siempre me ha gustado la música. No, siempre me he dedicado como hobby, nunca me he dedicado profesionalmente. Y me gusta, a mí me llena mucho. Y empecé, pues me pillé una controladora y empecé a jugar y al final, pues nada. Tengo pues 4 CDJs con una Rodec y con Eso es suficiente, para quitarte el mono es suficiente, ya te lo digo. Ya te digo que sí. Ole, hostia, pues ya vienes desde lejos, sí señor. Porque yo lo digital no me lo he preparado, porque siempre me gusta ir al momento, ¿sabes? Porque es la espontaneidad. Soy diferente a mi hermano Lalo. Yo tengo que llevarlo todo programado, que si no luego se me olvida. La verdad que ahora me ha dado mucho juego, señor Bertus, porque claro, hostia, lleva muchos años, tío. ¿Cuál fue tus primeros DJs que comenzaste a seguir, a que te comenzó a enganchar en este mundo de la música? ¿Quiénes fueron? Bueno, yo era del Maresme, yo vivía en Mataró. Y Prácticamente mi sala de referencia era el Chasis y la Gesta.
Yo empecé grabando de bien jovencito el sábado por la noche el chasis, como muchos de vosotros supongo. Vaya. Y nada. Y ahí empecé, ¿no? A que me enganchó la máquina y pues poco a poco, coño, pues luego me compré unos platos y eso es lo que hemos dicho antes, ¿no? DJs de referencia, como muchos, supongo que Pastis y Wendry nos han marcado, ¿no? No antes ni ayer. Sí. Y es, bueno, escuchando sesiones y tal y nada, ahí estamos. Ahí dándole el callo, además. Muy bien. Sí, no, básicamente como todo, ¿no? Pastis y Wenry, bueno, Maki, sí. A mí me marcó mucho yo Maki Lunatic, bueno, como muchos, ¿no? Sí, está claro que todos más o menos seguimos en los mismos patrones, ¿no? A ver, he tenido la gran suerte de pinchar con algún DJ que es profesional. Y he pinchado en alguna sala que muchos conocemos, como el Psicosis, por ejemplo, fue mi primera sala donde pinché un domingo por la tarde. También he pinchado en el DES por mi aniversario en el 2004. Olé, grande. Eso para mí fue... Es un regalazo. Muy bonito. Sí. Y nada, ya como lo he hecho como hobby siempre, nunca he gustado eso de pinchar en salas. No sé si hubiera tenido la oportunidad o no, pero bueno, siempre lo he pasado bien, igual. Eso se trata de hacerlo con el corazón, con gusto, sin esperar nada, cambio. Oye, que es correcto. Oye, Javi, no tienes que prepararte nada con Vertus, el mismo te explica toda su biografía tranquilamente, ¿eh? Es más fácil. Qué cabrón. Muy bueno. Oye, pues la verdad que, bueno, se nota que llevas recorrido, Vertus, por la sesión, la verdad. A mí fue, pues, dos sesiones me gustaron mucho, ¿no? Una fue de la tuya, ¿no? Gracias a ti, tío. A ver, lo que a mí me gusta, lo primero que miré, ¿no? Digo, hostia, a ver, ¿hace sync o no hace sync? Pues, hostia, pues no hace sync, oye, pues va tocando. eso es lo primero, ¿no? Y luego ya veo que tienes una cabeza, tienes unas ideas en las mezclas, pues, muy buenas. Bueno, a las pruebas nos remitimos que, como tú has dicho, ya vienes desde muy atrás. Muy bien, oye, ¿y qué tienes pensado? Algo, no des muchas pistas, pero ¿qué tienes pensado para la super finalista mezcla? Bueno, la primera sesión, la de 20 minutos, pues hice siglo XXI, porque aparte que me gusta, también podemos jugar un poco más. Y esta, para esta final, había pensado un poco más 98, 2000. Wow. Más maquineta, no sé, para cambiar un poco. Me encanta, esa época, época dorada, ¿eh? Exacto, ahí yo creo que puedes jugar con más temas, puedes subir, no sé, dos, tres, bajar dos, subir al otro y... No sé. Sí. Yo ya tengo media preparada, a ver si la acabo de grabar y ya está. Vale. Y si va bien, perfecto. Y si no, pues al menos que lo discute alguien. Seguro. Es lo que pienso. Ahí va, seguro que piensas igual que yo. Mientras disfrute uno, ya está. Con eso ya estamos contentos. Exacto. Completamente de acuerdo. Yo me recuerdo de, también tuve una época de concursos. Estuve en el Messi igual. Bueno, están unos cuantos, ¿no? Y yo me acuerdo que las sesiones que me preparaba eran a full equipo, o sea, era si podía meter el máximo de vinilos posible. O sea, metía la intro de uno, el subidón de otro, la melodía de otro, luego era no, porque lo que mola es eso, ¿no? Es pim pam. No sé si la gente irá por ahí, pero ahí lo dejo, abogado. Sí, ahora es lo que decimos, ¿no? Sí, Fastidio Wendrick nos metió, o sea, en un inicio, pero luego también las sesiones de Javi Tracker en su... Porque yo creo que también nos han marcado mucho, ¿no? Hombre, esto de ir metiendo uno, aprovechando el primer subidón, luego el segundo, con el primer de otro, bueno, ir jugando así. Una mezcla de tres platos, Seguro, me pongo la mano en el fuego que todos hemos visto la gran final de Javi Tracker, y la gran super sesión. Más de una vez y más de dos. Sí, es una sesión que nunca te cansas de escucharla, tío, porque disfrutas. Y bueno, es que me encanta. Yo Javi Tracker lo adoro y espero que vuelva. Bueno, venga, no me voy a ir por las ramas. Lalo, venga, te dejo el programa Maki Calaveras en tus manos, hermano. Ostras, esto es todo un honor, ¿eh? Nunca diría que iba a ser presentador de Maki Calaveras durante 5 minutos. O sea, te lo agradezco mucho, Javi, de verdad. No sé, es un privilegio, muchas gracias. Te voy a comer los morros. Bueno, lo primero, me gustaría felicitar a los finalistas, a los cuatro.
porque han hecho unas sesiones estupendas, cada uno a su estilo, pero muy, a mí me han encantado, la verdad, me han encantado todos los finalistas mucho. Yo les preguntaría a Javi Maki y a Danuki, ¿cómo empezaron? O sea, ¿cuál es su trayectoria? ¿Cómo empezaron en esto, más o menos? Un poco por lo del año, o cómo se introducieron y tal. Venga, Javi, tú primero. ¿Qué tienes que decir? ¿Quién empieza yo? Sí, tú mismo, Javi. Bueno, soy Javi Maki, encantado. Básicamente yo empecé, pues, bueno, el presupuesto era el que era, ¿no? Entonces no todos podemos empezar con unos platos y tal. Y bueno, yo lo primero que se me ocurrió fue allá por el 2001 o por ahí, que tendría yo 12 años por ahí, 12, 13. Yo tenía dos radiocassettes, entonces lo que hacía era ponía una cinta en un radiocassette y otra en el otro, lo que me tenía que buscar la vida para que tuvieran el mismo pitch. Porque claro, no tenía pitch. Eso es complicado, claro. Yo creo, era el problema. Yo creo que también no, hemos pasado todos por ahí, ¿eh? Yo creo que todos, tío, si yo también he hecho eso, que todos lo hemos hecho, tío. Pues bueno, era un espectáculo ver algún cumple mío, todos los colegas ahí alrededor mío, y bueno, yo con el play y el pause ahí, jugueteando y sonando dos radiocassettes a la vez. Qué bueno. Por lo menos nos reímos ahora después vaya, de los años. Vaya. Luego ya pues con el tiempo me pasé al ordenador y ya pude instalarme un Virtual DJ que, o sea, para mí fue un avance importante, sobre todo porque, bueno, aunque no cuadra ese oído, que también puedes, pero claro, si en caliente, aunque no cuadre ese oído, pues por lo menos la mezcla que escuchas ya es algo decente, sin parones y trompicones. Claro. Y bueno, y ahí pues ya empecé a tener un sonido un poquito más profesional, pero el oído ya lo tenía hecho. Porque claro, al haber hecho el cuadre con cintas, que no era cuadre, pero ya tenía que haberme estudiado el pitch antes, el oído, entre comillas, ya lo tenía hecho. Entonces, cuando pasé a los platos, en 2005 pasé a platos, me fue muchísimo más fácil empezar a pinchar que si hubiera empezado directamente a Virtual DJ. No sé si estoy entrando ya en mucho tecnicismo. No, perfecto. A mí personalmente me encanta. O sea, me quedaría hablando de esto. O sea, ¿sabes? Yo es mi visión, ¿no? A lo largo de mi progresión de los años, pues es mi visión de yo qué sé, de las facilidades o dificultades que he tenido para aprender a pinchar. Vaya. Claro, y nada. Y bueno, en 2006 tuve... Dime. No, y en 2006 pues tuve mi primera oportunidad que me la dieron en Primer de Magic, en Lloret de Mar, con Amador Luna y DJ Rotar. Oh, yeah. Olé. Entonces, desde aquí agradecérselo porque, bueno, fueron mis primeros mentores. Ole. Todos tenemos mentores, todos, unos a otros. Sí. Lalo, todo tuyo, hermano. Muy bien, pues la misma pregunta para el señor Danuki. ¿Cómo empezaste, Dani? ¿Cómo empezaste tu trayectoria un poquito? ¿Cómo te iniciaste en este mundillo? Pues bueno, yo la verdad es que no estaba para nada metido en este mundillo. Yo, de hecho, era geriata de pequeño. Ahí, cuelga la llamada. El señor es el señor Danuki, ha colgado. Bueno, y allá fue el año 2000, así fui a casa a un colega que tenía unos platos y flipé, ¿no? Lo que era. Entonces pedí para mi cumple unos platos y así para el 2002 me cayeron unos Akiyama. Y ahí empezó mi trayectoria. Empecé a probar con discos de los 80 de mi padre porque no tenía máquina. Me costó bastante aprender, la verdad, porque no tuve nadie que me enseñara. Y aprendí al igual que dice Javi Maki con el Virtual DJ. Bueno, con el Atomic MP3 en aquellos tiempos. Que de hecho, el Atomic MP3 lo conseguí en unos Kellogg's que te venía gratis, ¿sabes? ¡Hostia puta! ¡Unos Kellogg's! Sí, eso no lo sabía yo. Sí. Y bueno, entonces, claro, con el programa ese empecé a ver lo que era el BPM y la velocidad y todo, y ya me costó menos aprender con los Akiyama. Y bueno, pues ya... lo usaba como hobby, más que nada, hacíamos alguna fiesta aquí por el barrio. Y luego pues me pasé al tecno una temporada, y gracias a un amigo conseguí pinchar en algún local que otro. Bueno, en los domingos todos a misa, en el Memphis, bueno, tuve la oportunidad de compartir cartel con el Wenry, como David, que pincha tecno también. Y nada, que para mí ese día fue lo más, ¿sabes? Pinchar con un ídolo tuyo, pues fue brutal. Ya ves, tiene que ser la hostia eso. Tú dirás. Y nada, y ya dejé la fiesta, dejé la noche por problemas ajenos y
Y nada, yo os conocí a vosotros y volví a montarme todo lo que era la máquina, que es lo que llevo en el corazón, la máquina a muerte. Es curioso como las diferencias entre uno y otro, ¿eh? De cómo uno va vino del mundo del heavy y tal, otro con las cintas, es curioso como todo, y todos grabamos en el mismo punto, ¿no? Sí, además de verdad, tío. Yo me acuerdo, el primer vinilo que puse fue de un vinilo de mi padre y era el Max Mix 2. Con eso te lo digo todo. Lo tengo de mi padre también. Madre mía, que me hacía polvo con los megamixes que hacían, me hacía polvo. Sí, bueno. Y el bolero mix. Bueno, va, Lalo, segunda pregunta. Bueno, pues la segunda pregunta sería, ¿qué os gusta más, tanto para pinchar como para escuchar? ¿Remember máquina o siglo XXI? O sea, ¿Remember actual o siglo XXI? Ahora os tenéis que mojar un poquito, ¿qué os gusta más? Uf, yo, para mí es complicado porque la verdad es que a mí me gusta todo, pero yo el Remember de la época hard trance del 93-96 es lo que más me hierve la sangre, ¿sabes? Ahí coincidimos, Dani, ya lo sabes. Hombre, tú dirás. Javi, ¿tú qué? Pero básicamente a mí me gusta todo, ¿eh? Por igual. Que es un poco como a quién quieres más, ¿no? ¿A papá o a mamá? Sí. Es que también depende del momento. Depende del momento, prefieres una cosa u otra, ¿no? Correcto. Y también depende cómo plantees la pregunta. ¿Qué es, la música que tú escuchas en la intimidad o la que pinchas? Amigo, ahí. Claro, bueno, es claro, por eso os he dicho que de las dos maneras, o sea, tanto lo que te gusta escuchar como lo que te gusta pinchar. O sea, vale. Como riza el rizo, el Javi, como riza el rizo, qué grande que eres. Sí, pero no sé, es eso, ¿no? Al final cuando pinchas, tanto como cuando escuchas como cuando pinchas, lo que te interesa es montar una historia, ¿no? Sí. Entonces, al final, tanto de principio a fin, pues en cada momento quieres transmitir una cosa. Sí. Y una cantadita te da ahí un toque romántico, un tema máquina pues te da un toque de energía. Vaya. Y bueno, y así vas montando la historia. Sí. Jugando con el sentimiento. Ay, señor mío, cuánto sentimiento hay por aquí, tío. Venga, va, un aplauso para mis hermanos. Por vosotros, hermanos, que estáis llenos de amor. Así da gusto, tío. Pues sí, la verdad que es eso, ¿no? Yo soy muy de mezclar Remember y actual. Y sobre todo Remember con bases actuales. Me gusta mucho viajar, ¿no? Y tal como estoy en el pasado, como vuelvo al presente y así voy. De momento es lo que me llena y también lo que la gente también un poco demanda, ¿no? Porque hago temas a la carta y hay 50-50, ¿no? De temas Remember y temas actuales. Pero no nos hemos alojado, ¿eh? No, la verdad es que no mucho, pero no nos hemos alojado. Pero yo lo entiendo porque a mí me pasa lo mismo. O sea, yo también me costaría decidirme entre, porque me gusta todo, al final. El siglo XXI tiene muchos detractores, pero yo creo que bien ecualizado, bien mezclado, hay muchos temazos. Correcto. Y también puedes hacer un poco la mezcla, lo que dice Javi, ¿no? O sea, coge una base un poquito más actual con un tema Remember muy antiguo, muy guapo, y te queda súper bien. O sea, que al final todo vale. Todo vale. Os gusta todo, ¿verdad, bueno, chicos? Os gusta todo, ¿a que sí? voy a añadir yo. ¿Y os gusta el hardcore? ¿Os gusta el hardcore con cantadita? ¿Sois de meter hardcore? ¿Algún tema así en especial? Javi, por ti mismo. Entras en un tema un tanto peliagudo y me gusta que entres, por otra parte. A ver, yo de hardcore he puesto poquito, la verdad, siempre. Siempre he puesto algún tema que entone con mi rollo de sesiones, que suele ser bastante, a ver, no comercial, porque siempre pongo algo diferente también. Acá. Pero bueno, de hardcore sí que es verdad que te puedo decir que pongo lo más comercial. Porque no me gusta demasiado el metralleta, ¿sabes? Dijéramos. Sí, sí. Yo, por ejemplo, el hardcore que suena ahora predominantemente,
pues lo siento, pero no va conmigo. Yo me gusta el hardcore alicantino que se hacía antes. Me encanta. Porque el 98, 99, 2000 y también el que se llevaba en esa época aquí. También es el que nos metieron, ojo. Sí, a lo mejor tú le preguntas a un holandés qué hardcore prefiere y te dirá esto. Sí. Eso, si eso es mainstream, eso es lo más comercial. A mí me gusta más Party Riser y ahí venga. Eso es seguro. Por eso te digo. Pues por lo tanto, la conclusión es que no somos especialistas en hardcore. Bueno, yo no, por lo menos. No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero me gusta ir metiendo alguna puntadita. Es que hay algunos temas hardcore que con una cantadita es que quedan tremendo. Yo tengo aquí detrás un par de temas de Juanma y bueno, y te haces polvo. Y a mí meter algunas cantaditas pues, así, rollo progresivo, vocales progresivas así, con algún tema hardcore también queda muy, muy chulo. Bueno, Jumpe también. Es un rollito también. Javi Boss, todo lo que toque de Javi Boss a mí me encanta. Es un hardcore que me gusta. Pero siempre mezclado, sí. Siempre bien mezclado. Sí, también. Venga, va, que me voy por la rama. Lalos, tenemos una tercera pregunta. La tercera pregunta es la un poquito más la de la discordia, la de un poquito. Que tiene un poquito más de miga. ¿Cómo veis el panorama maquinero actualmente? ¿Cómo lo veis? ¿Con los ojos o...? Pues, con los ojos y con las orejas. Pues yo la verdad que antes de conoceros a vosotros lo veía bastante muerto, me sentía solo más bien, pero desde que os conocí a vosotros lo veo bastante grande y conociendo las páginas que hay ahora y todo, pensaba que estaba muerto, pero no, que va. Está ahí, al saco. O sea, no estaba muerto. Estoy tomando caña. Y luego las fiestas que hacen también, el Perquer y historias de estas, pues joder. Dice que no estaba muerto, que estaba de parranda. Al igual era yo que estaba de parranda. Javi, ¿tú qué opinas, señor Javi? ¿Javi y yo? Sí, solo somos dos. Hostia, y Javi abundan, ¿eh? Bueno, yo lo que veo es que por fin hay algo de apoyo. Que desde aquí ya os felicito por el trabajo que habéis hecho los tres colectivos. Gracias. Porque es algo que cuesta de ver, ¿eh? Es algo que cuesta de ver y que se echaba de menos. No sé. Sí. Mover un poquito. Y sí que veo un pequeño repunte a nivel de producciones, ¿no? Que hay un poquito de movimiento en cuanto a productores últimamente. Sí, señor. Páginas nuevas. Viejos productores que vuelven. Sí. Y espérate, ya te lo digo, que esto huele. Sí, a ver. Huele y promete. Yo lo que es, sí quiero ser un poquito realista es en que falta gente joven que siga el producto. Claro. Desde luego. Eso es lo complicado. Pero primero tiene que haber un producto. Claro, totalmente. Y luego ya... Y gente de arriba que lo apoye también. Sí, es lo de siempre. Sí. Esto como siempre, ¿no? Ahora... el mundo funciona de la siguiente manera. ¿Qué llena? Pues el reggaetón, pues esto es lo que se va a llevar hasta que no llene. Cuando no llene, hostia, ¿qué es lo que llena ahora? Hostia, pues mira, parece que la máquina llena. Pues venga, pues vamos a apostar por la máquina. Y así va la cosa. Y hasta que se cansen y volvamos a la máquina. Si esto es una rueda, si siempre, tarde o temprano, todo vuelve y se vuelve a reciclar. Y eso es lo que queremos, reciclar. Pero evolucionar. También hay que hacer... Yo lo tengo muy claro, ¿eh? La máquina murió por muchas cosas. Pero una de las más gordas que yo vi que murió era porque la gente no iba a divertirse porque le encantaba la música. Porque si no se ponían, no les gustaba, ¿vale? Entonces, eso fue quemando y todo eso conlleva mala y las bullas también. Todo negativo, ¿no? Entonces yo creo que si todo se vuelve un poquito todo más sano, pues puede funcionar. Pero de momento es lo que hay. Seguiremos tirando del carro, eso está claro, ¿eh? A nosotros que nos quiten los bailados. Hombre, ahora lo bueno que tiene ahora con el tema de internet y tal, porque claro, la gente de nuestra generación ya somos más mayores, ya no salimos tanto, es más difícil llevar esta música a algún sitio, pero a través de internet podernos comunicar todos, esto hace que podamos darle un empujoncito a ver qué pasa, ¿no? Pues al menos sí. A ver qué pasa. Intentaremos, vaya. Bueno, oye, chicos, se me va el tiempo. Yo quiero agradeceros, señor... Hostia, Alberto, Bertus, ¿estás por aquí? Sí, estoy aquí, estoy escuchando. Vale, tío, hostia, que digo, hola, me falta uno. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas del panorama, tío? Bueno, yo la verdad, y tengo que reconocer que me he quedado un poco en el Remember, ¿no? Vale. Y veo que
hay mucha, o sea, en los últimos dos o tres años, las fiestas Remember y la gente que haya sido produciendo y eso está bien. Vale. Pero te voy a ser sincero, yo no me he puesto al día con las novedades de hoy, ¿no? De que hoy, eso sería una cosa que creo que me tiene pendiente ahí. Sí, sí, no, yo... Pero bueno, si nunca es tarde, Berto, nunca es tarde. Si me da gusanito, voy a empezar a ver las novedades, porque veo que eso, sí. Lo que decíais, ¿no? Que está hay un repunte de gente que empieza a sacar cositas y, sí, joder... Sí. Hay cosas guays. Sí, sí, yo lo recomiendo. Hay un sello, Old Records, lo recomiendo. Fantásticos productores, amateurs, pero que vamos, que te hacen un tema, un remix que te se caen los calzoncillos al suelo. Como muchos más, ¿eh? Pero Old Records lo recomiendo porque lo he seguido y lo sigo y hay mucha calidad, hay mucha calidad. Hay que... Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Como ellos, hay muchos más. Ya irán saliendo. Ya saben. Todo aquel que quiera darse bombo, aquí está un servidor, está MSK para apoyarlo, para darle bombo, para decir, pues mira, aquí está el sello tal y produce esto. O sea que os lo comento, ¿eh? Os emplazo a venir a Maki Canavera. ¡Correcto! Gracias, hermano Lalo. Es que si es que te voy a tener que fichar aquí conmigo a mi lado, mano derecha. Sabes, cuando quieras. Yo sabes que yo me voy a Igualada rápidamente y a hacer programa contigo. No tengo ningún problema. Envío un dragón, el último dragón que acaba de salir aquí de Mordor. Exacto, me cojo el último dragón de Mordor y voy para allá. Oye, pues... A ver, agradeceros, Berto, que se llama Alberto, DJ Bertus, se llama Alberto, ¿eh? Bertus, sí, Bertus. Albert, gracias, agradecerte, Albert, Danuki, Javi, Maki, agradeceros vuestro granito de arena que habéis puesto, porque esto indiscutiblemente sin vosotros no sería posible, eso es así. Ya os lo he dicho privadamente, por MSK tenéis las puertas abiertas para lo que queráis, o sea... Esto contra más seamos, más divertido es. Más nos reiremos. Exactamente. Claro. Lalo, ¿quieres decir unas palabritas de despedida, señor Lalo? Sí, claro. Desearle muchísima suerte a los cuatro, a los tres que están presentes y al chico de Francia. Y que, bueno, que sigáis así y que lo mismo que ha dicho Javi, que la familia MSK está abierta para vosotros cuando queráis y como queráis. Olé. Pues nada, chicos. Javi, Danuki, Albert. Un abrazo muy fuerte. Vale, muchas venga, gracias. Hasta luego, familia. Muchas gracias. Y, venga, le voy a dar un poquito yo de cañita para quitarme el orangután. Venga. ¿Vale? ¿Comenzamos? Lalo, di que en vez de utilizar mi secretaria... Comenzamos, ¿vale? Mini sesión de mezclas. Pues venga, dilo tú. Venga, dilo tú que te pongo el eco. Comenzamos sesión de mezclas. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar ahí. Estamos en contacto. Mucha suerte para la final. Y gracias, gracias, hermanos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, como dice mi hermano Lalo, comenzamos mini sesión de mezclas. Si os acabáis de incorporar, bienvenidos a MSK. Veo por aquí que está la Blue. Un saludo, Blue. Un saludo, Charlie. Un saludo, hermano Vic. Un saludo a toda esa peña de Maes. MSK, Máquina Live. Gracias por estar ahí. Y como no, mis hermanos de YouTube. Muchas gracias. Vamos a darle un poquito de caña. Yeah.
8 y 40 en directo, Maki Calavera. ¡Sube! ¡Candelita en MSK! We'll be right back.
countdown. 60 seconds. Lights on. Four forward. Contact light. Okay, engine stop. Change your mind.
familia, venga, va, recta final, 8 minutitos y nos vamos. Y a de antemano, gracias por estar ahí, esa peña incondicional de YouTube, gracias hermanos, y esa peña de Facebook Live. Venga, va, esto va por vosotros. Por estar ahí acompañándome. Cuando empalman solas, tío, así da gusto. ¡Sí, señor! ¡Somi, somi, familia! ¡Salsa de té!
con este temazo. Como no, Pasti Records. Aquí en MSK con este gran temazo del señor Pasti. ¡Sí, señor! ¡Soa! Gracias, hermano. Ha sido a gusto, hermanos, compartir esta tarde con todos vosotros. Porque para mí estas dos horitas son especiales. Porque la música me hace feliz. Sí, señor, la música me hace feliz y no me hace pensar en nada malo. Sí, señor, son las mejores dos horas. Venga, va, venga, va, Javi, no seas tan plasta. Bueno, chicos, gracias a todos por estar ahí cada sábado. A ver si se levanta ya esto, a ver si levantamos el mundo y nos podemos ver las caras. Sí, señor, familia. Y disfrutar de la música que más nos gusta. We'll be right back.
hasta aquí hemos llegado, familia. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos aquí el sábado que viene. Comentaremos cómo continúa el desafío de DJs. Y pasaremos un ratito juntitos, si Dios quiere, la vaca burra. Pues nada, chicos, os deseo un buen fin de semana y disfrutar de vuestra hora de salida a la calle. Ya sabéis, precaución al máximo, porque esto no sabe lo que es uno hasta que no lo padece en sus propias carnes. Por lo tanto, seguridad, seguridad de todo, familia. Os quiero ver aquí el sábado que viene. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Me quedaría aquí 2 horas más, ¿eh? Porque no puede ser, no puede ser. Venga, va, me voy dando un aplauso a todos los hermanos y hermanas maquineras. ¡Hasta luego!